hogar. Caminar, caminar, ya comienza a oscurecer y la tarde se va ocultando. Amorcito, que el camino va. Pobrecito que perdió su nido sin hallar abrigo, no va a nadar. Amor, senderito del alma, que vives en mi corazón. Sin ti yo he perdido la calma. Senderito del alma, senderito de amor. Senderito del alma, que vives en mi corazón. Sin ti yo he perdido la calma. Senderito del alma, senderito de amor. ¡Oh, qué bonita! Sin ti yo he perdido la calma. Senderito del alma, senderito. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? No me acuerdo ya cómo me llamo. ¡Wow! ¡Qué tal emoción! Mi nombre es Tesania. Encantada, encantada de que Mucho estés aquí. Gusto. ¡Wow! Levanten la mano el que quiere escucharte nada más sola con el acordeón, cantando con el acordeón. ¡Por favor! Amor, senderito del alma. ¡Qué linda energía tienes! ¡Gracias! ¿De dónde eres, mamacita? ¿De dónde eres? Soy de aquí, de Lima, de Magdalena. ¿Con quién estás aquí en el cuarto de familia? Con mi mami, mi mamá, Jenny. Yo estoy muy emocionado con esta canción. Rogaba que se termine rápido porque no quería llorar. Esta canción me cantaba mi papá. Y a mí me decían senderito en la casa porque me gustaba mucho. Entonces mi papá me la cantaba tanto que hizo una versión con el grupo 5 y me la grabó. Y a poco tiempo nomás falleció. Tengo como que su mejor recuerdo guardado, así que en realidad la grabó. Es, todo el mundo me dice, la grabó por ti, porque cada vez que te la cantaba te alocabas. De verdad que me transportó mucho. Gracias por venir con el acordeón. Desde ya te aplaudo. Cantar y tocar, yo respeto mucho a la gente que canta y toca al mismo tiempo. La versión que has hecho es la de Lisandro Mesa, ¿verdad? Sí, sí, que es la que justo en mi casa sonaba cuando era niña. Imagínate, ¿cuántos años tienes? Tengo 26. Y sí, nos dejaron muchas canciones. Oye, compañero, ¿tú te atreverías a cantar con ella un pedacito de la canción, por favor? Aparte, celebrando a tu papi, que justo ayer veníamos hablando del cumpleaños. Ha venido a darte un abrazo musical. Literal, yo jamás imaginé que alguien vendría con esta canción. Tú tienes que creer. Jamás. En la energía del amor. Jamás. En la energía del amor. Cosas. Gracias, gracias. A ver, lánzate ahí, cachorrito, por favor. Vamos ahí. Otro amor que me olvidó. Por el mundo yo voy penando. Amorcito, ¿quién te arrullará? Pobrecito que perdió su nido sin hallar abrigo. Muy solito va. Camino.
Caminar, caminar, ya comienza a oscurecer y la tarde se va ocultando. Amarcito que el camino va, pobrecito que perdió su nido, sin hallar abrigo, muy solito va. Wow, de verdad que no pensé viajar tanto en el tiempo, no pensé llorar, mil disculpas. A mí me harías un tremendo honor, sobre todo, primero porque te gusta la cumbia, te encanta tocar el acordeón. ¿Sabes quién graba acordeones en Grupo 5? No sabía. Así que me encantaría tenerte aquí en este equipo. Pues mira, buena. Yo nada más quiero decir una cosita, no sé si se puede, pero yo volteé porque me gustó mucho tu voz, me gustó mucho la canción, sin saber la historia, qué emocionante, me has hecho llorar, Cristian, con esta historia tan bella. Qué lindo momento que nos regalaste recién. Y siempre digo que un cantante que toca instrumentos es doble cantante, un cantante músico es doble cantante. Felicidades, posiblemente tengas caminos mucho más acordes a lo que tú buscas. Eres un artista para mucho rato y ya eres una realidad. Así que bienvenida, corazón. Gracias, gracias. Bueno, dícese, compañero, gracias por abrirnos su corazón. Un beso para Elmer Yaipen en el cielo, para toda la familia Yaipen, que tanto quiero y tanto adoro. Pero eso igual no va a hacer que deje de pelear por esta voz, porque si no, él se ha vendido. ¿Ha visto cómo ha empezado? No todo bonito. Sí, gracias, el amor, el corazón. Y luego soy el ingeniero de sonido. Bravo. Pero no importa, compañero. Si suma para que venga al equipo, sí me gustaría tenerlo. Yo sé, pero igualito es. Aquí vamos a pelearnos todos por ella. Y yo tengo el recuerdo de una de mis pocas noches de diversión en una disco, donde una niña linda se me acerca y me pide una foto. Y yo digo, bueno, una foto normal. Y voltear y ver esa cara y decir, yo la conozco. Es ella. Me dijo que era músico, estaba con un grupo celebrando y bailando. Y estoy feliz de verte en este escenario. Y nada, bienvenida a la voz. Bienvenida. Wow, muchas gracias, de verdad. Gracias a Dios, sobre todo, por darme la fortaleza de por pararme acá y no titubear, así como pensé, era mi temor más grande. Pero bueno, estoy muy, muy honrada de que hayan volteado los cuatro por mí. Qué difícil, hasta ahora no he venido con idea clara de quién. Y de hecho, aquella noche yo recuerdo que mis amigos me decían, pero ¿por qué te has acercado a Daniel? Ahora vas a quedar con una fan y no sé qué, porque obviamente te dije con mucha admiración que... Pero no es ninguna fan, somos colegas, soy músico, canta. Que me encantaría conocerte y de hecho también trabajar contigo, Daniel. Así pues que aquí estoy. Pues nada, pues me uno a tu equipo. ¡Los amo a todos! Un placer, mamita. Cuídate mucho. Disfruta a tu entrenadora. Bienvenida a este grupo. Gente, recuerden esta cara, recuerden este nombre. Bella. ¡Ay, qué tan linda, mi vida! ¡Ay, qué felicidad! La historia de Cristian me conmovió muchísimo. Estoy muy sensible a estos días y, de hecho, conozco la historia de su papá y me parece lindo, lindo que haya sido una canción tan importante para él también, ¿no? A Daniela le prometo ponerle toda mi dedicación y esforzarme muchísimo para darle al público lo que quiere. Respiré tanto mientras la audición que ni siquiera la escuchaba. Ya era como que no llores, no te transportes, escucha la voz. Volteé, la vi con el acordeón y me emocioné. Y cuando le pide que la vuelva a cantar, ahí sí ya me fui. Me acordé mucho de muchas cosas bonitas. Mi niñez en la estancia con mi padre, cantándome. Trajo muchas emociones a mí que en realidad hicieron que me ponga a llorar. Ha sido bonito ver cómo ha viajado en el tiempo y ha podido recibir ese abrazo de papá con esa canción.